andamos aquí, mis amigos, en este bonito lugar. Como ustedes pueden apreciar, por toda esta parte de aquí, pues entraban las lanchas y aquí era donde pues abordaba la gente para posteriormente ir a aquel lado de la isla de Janixio, ya que la isla está aproximadamente aquí. Y pues ahorita vamos a ir caminando a ver si podemos llegar a la parte más seca, que es donde pues ya no existe el agua, mis amigos. Miren, aquí ya también la gente pues tiene su ganado, aquí ya se volvió parte de tierra para pues pastorear los animalitos, mis amigos, porque aquí más adelante pues se encuentra el pueblo de Herongarícuaro. Cabe mencionar que la gente pues aquí transbordaba para posteriormente pues ir a las demás islas, lo que viene siendo Janixio, Yunuen, Ucasanástacua, toda aquella parte de aquel lado del lago. Ahorita les voy a mostrar aquí cómo este como tipo riachuelo llegaba hasta allá, hasta aquella parte de allá, mis amigos. Mis amigos, pues aquí estamos en esta parte de aquí de este puente. A mi derecha se encuentra el pueblo de Jarácuaro, este pueblo emblemático que hace algunos años también era una isla, únicamente que pues ya, como ustedes lo saben, se ha estado secando el lago. Y aquí donde están estos animalitos, estos caballos, cabe mencionar que también todo esto era agua hace algunos años. Y aquí la gente pues van a poner, yo creo que un punto de revisión para verificar quién entra o quién sale del pueblo. Ahorita les voy a enseñar aquí la torre que ya tienen. Es una torre de vigilancia. Vean, apenas está en construcción. Y pues vamos a continuar nosotros con nuestro recorrido, mis amigos. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Vamos a ir ahorita al pueblo a ver si podemos llegar de ahí a la isla de Janixio caminando. ¿Sale? Vamos. Pues ya venimos caminando aquí por esta vereda. Vean, ya hemos avanzado algunos metros. Y pues ahorita lo que vamos a tratar de hacer es llegar lo más que se pueda a la isla de Janixio, ya que queremos pues aproximarnos más allá y ver qué tanto es la sequía o ver qué tanto el lago pues se ha secado. Lo cual pues vemos que aquí la gente de todos modos al parecer se aprovecha el terreno, tiene su cultivo, vean. Y pues esta tierra ha de ser bastante fértil, ya que muchos años pues tuvo agua y pues ha de ser una muy buena tierra para la siembra. Miren nada más, todo esto hasta acá era pura agua todo esto hasta allá arriba. Ya por allá apreciamos que ya hay casas y pues vamos a seguir con la caminata, mis amigos. Vénganse, vámonos. Ya venimos, mis amigos, ya vamos un poco más cerca. Vean, aquí a mis espaldas se encuentra la isla de Janixio, más aquí al lado se encuentran las otras islas y pues vamos a tratar de llegar, aunque está el calor bastante fuerte,
tenemos que llegar de todos modos. Ahorita ya acercándonos un poco más, vamos a mandar el pegadrón para que le dé una explorada, para que nos dé una vista más, más bonita, o una vista más completa de todo lo que es el área que se está secando de aquí del lago de Pátzcuaro, mis amigos. Vénganse, vámonos. Mis amigos, pues ya estamos casi por llegarle aquí a la orilla de la isla. Como ustedes pueden apreciar, ya estamos más cerca de la isla. Ahorita nos vamos a acercar más allá, ya que pues no sabemos dónde está el camino. Aquí está una persona, ahorita le vamos a preguntar a ver si él supiera, porque lo veo como que también anda buscando a ver si de repente encuentra el camino. Y pues vamos a acercarnos con el señor, a ver si él nos puede dar algo de información, o a ver si él conoce por dónde es la entrada, porque al parecer venía de allá de la orilla, y no sé si él pues también la ande buscando, mis amigos. ¿Sale? Vamos a continuar con este recorrido, porque ya casi nos aproximamos al lugar, mis amigos. Al ir acercándonos aquí a lo que es la orilla del lago, mis amigos, nos encontramos a esta persona, este señor que se acercó muy amablemente y nos preguntaba que por dónde era el camino, lo cual como tal no había un camino. Le comenté que pues yo también iba explorando el lugar, y pues ya viendo que venían más personas, nos acercamos un poco para ver de dónde iban saliendo o por dónde era el camino, lo cual nos favoreció bastante. Como ustedes pueden observar, mis amigos, pues hay más gente que vino a observar este fenómeno de la sequía, ya que pues fue muy viral en muchas partes. Y pues como pueden apreciar, hay más gente que pues ya viene de regreso de ir a observar este lugar. Miren, mis amigos, como aquí están estos pedazos como de bloque de lodo que aún pues se mueven. Miren nada más. Y también cabe mencionar que hay bastante caracoles. Hay muchos caracolitos aquí de estos de agua dulce, vean. Chéquense, mis amigos, cómo se craqueló el lodo de la sequía. Ahora sí que pues estuvo fuerte el calor en esta temporada. Y miren nada más lo que sucedió. Vean, mis amigos, cómo aquí la gente vino a hacer sus monitos de lodo, miren. Aquí yo creo que alguien vino y vio que el lodo está pues fresco todavía. Miren, hizo un agujero ahí y hizo un monito acá. En vez del de nieve, pues lo hizo de lodo. No, dije, si no me paro, me voy a ir. Miren, mis amigos, esto es el límite que podemos llegar ahorita aquí. Ya para allá ya se hunde uno. Vean, ahorita les voy a enseñar cómo traemos ya la bota de que ya nos sumimos varias veces. Miren. Así es de que pues ya no le vamos a caminar más allá. Miren, mis amigos, tratamos de querernos meter un poco más y vean lo que nos pasó. Miren nada más. Ya andamos bien empanizados aquí de las botas, miren. Por eso si vienen a este lugar hay que andar con mucho cuidado. Mira, ya casi hundieron unos amigazos. Están riendo de que se acaban de hundir ahí. Es que hay unas partes, mis amigos, que todavía está fresca la. Todavía está fresco el lodo. Miren, nada más, ya lo andan sacando ahí el amigazo. Por esta vez es peligroso. Ya se le voló el sombrero aquí a un amigazo. Miren. Híjole. Ahí sí se les va a poner ya más difícil, amigos.
Mira cómo andan de los zapatos, amigazos. Nada más. Le ganamos presumiendo. Andaban con los zapatos muy limpios y vean. Ahí van a ir ahorita por el sombrero. Vamos a ver quién es el más ligerito para que vaya por él. Ay, güey, ¿dónde? ¿Para qué te lo vamos a poner? Mira, neta, que no me gusta. Ay, con cuidado, amigo, con cuidado. Míralo, ahí va, ahí va. No, es que está más delgado. También te lo va a llevar el aire. Sí. A ver si no te lleva el aire, cardán. Sí. Con cuidado, con cuidado. Ya casi llegas. Un poco más. No, ya la hizo. Eso es todo, mira. Ahí viene ya de regreso. ¿Yelo? Mis amigos, pues hemos llegado a la parte final de este video. Como ustedes pueden apreciar, pues vean, se está secando nuestro lago de Pátzcuaro. Igual, y esperemos que este año que viene, pues haya más lluvias para que pues este lago recupere nuevamente su proporción de agua, ya que es lamentable, la verdad, ver que este lago pues esté secando. Es un lago maravilloso que la verdad también proporciona bastante ingresos aquí a la isla de Janixio, ya que las personas pues a través del turismo y todo es de lo que sobreviven. Y pues yo creo que consta en que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de piedra, ya saben cómo, no contaminando, no echando basura a los lagos, a los ríos, y tratando de cuidar el agua, mis amigos. Y pues ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita. Les saluda su amigo, el Pegaso Troms. Nos vemos hasta la próxima.